Ya, perdón. Fui a prender el aire porque me estaba asando. Miren, ya traje la otra. Vamos a poner a hacer ejercicio ahorita. Ay, no, es que estaba haciendo un calorón. Bueno, espera que se vuelvan a conectar. Estábamos platicando en el en vivo. Para la personita que me preguntaba cuánto mido, mido literal 1.50. Como un verdadero upalupa. Como un verdadero minion. Pero me encanta mi estatura. De verdad, me fascina. Saluditos a los que se están uniendo. Gracias por su atención. Gracias por estar aquí. Mi queridísimo Andrés Osuna, te mando un abrazo. Y por cierto, quiero aprovechar para felicitarte por tu 5º aniversario de trabajar con una de las mejores agrupaciones del regional mexicano. Desde luego que es La Adictiva. Ayer te quise mandar mensajito para felicitarte, pero ayer tuve todo el día grabaciones y se me pasó. Pero de verdad, yo creo que si hay alguien que trabaja y que es súper exitoso, desde luego mi queridísimo Andrés Osuna. Yo recuerdo cuando en su tiempo también estuviste con la banda MS, con puras agrupaciones fregoncísimas. Y quiero mencionarles a todos que detrás de un gran artista, detrás de alguna agrupación, pues siempre hay un equipo de trabajo espectacular. De verdad, Andrés Osuna, te mando un abrazo a toda la oficina por ese magnífico trabajo que se hace, porque es como un relojito, ¿saben? O sea, todo embona para que sean exitosos. Y saludos a todos los chicos de La Adictiva, espero verlos pronto. Ándale, Andrés Osuna, vamos a hacer ejercicio. Ahorita vamos a poner a hacer ejercicio. De nada, Andresito. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Y yo creo que pronto nos vemos en el carnaval de Mazatlán. ¡Ay! Creo que ya ando de habladora, ¿verdad? Pero qué lía. Se les mando un abrazo. Oigan, pues déjenme platicarles que les estaba diciendo que en días pasados recibí algunos mensajitos por DM. A mí no me gusta tomar captura ni ponerlos porque la verdad se me hace así como que ni al caso, ¿no? Pero me decía una persona que yo, en lugar de motivar a la gente a que no coma grasas, a que se cuiden, que yo siempre los incito a que coman demasiado. Y mi respuesta es que cada persona es responsable de lo que hace. Obviamente, si yo como y si ya me encanta la fritanga, si me encanta la garnacha, pues es porque a mí me gusta. Pero porque tengo los hábitos de todos los días, bueno, 5 días a la semana, corro, camino, troto en las mañanas. Y en las tardes, miren, aquí está la prueba que ya me voy a poner a hacer mis ejercicios. Por eso me quise conectar ahorita, porque mucha gente me dice, ay, es que tú nomás les dices que coman y que no sé qué, pues también hagan ejercicio para que no me regañen. Ay, tenía mucho calor. ¿Quién más anda por ahí? Saluditos a toda la gente. Ay, qué padre, ya van a empezar los carnavales en Mazatlán, en Veracruz, en Mérida. ¿En dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más va a haber huracán? ¡Hola, qué huracanes! ¡Ay, Lomeli! ¡Ese calor, ese calor! ¿Cómo están? Entonces, pues para todos los que me estaban diciendo que yo les digo que... ¡Mi queridísimo Daniel Garibay! Te mando un abrazo, amiguito. No sé dónde estás, si en Vancouver, en Guadalajara, porque te veo en todos lados. Te mando un abrazo, sabes que te quiero mucho. Amo, amo todos tus en vivos, amo todo lo que publicas. Recién acabo de ver algo con la Marijó. Híjole, me encanta porque tienen una vibra padrísima. Sí, cada día, cada quien hace con su vida lo que se le dé la gana. Exactamente. Fíjense que el otro día veía que una personita decía que es creadora de videos y se me hizo muy interesante lo que ponía, porque yo entiendo que muchas personas pues igual se identifican, tratan como de no igualar, por más bien identificar con las personas creadores de video o de contenidos digitales, pero pues uno no es responsable de todo lo que haga, ¿no? Obviamente, pues yo sí trato de compartirles mi día a día, de ser muy genuina, de ser como muy transparente. Si se fijan, yo les subo pues poquitos episodios de mi vida, pero así soy yo, comelona, tragona, así soy, espontánea. Si un día se me ocurre subir una foto arreglada, la subo. Si un día se me ocurre subir una foto desarreglada, la subo. Si se me ocurre subir una foto en donde sea, la subo. Y casi nunca les había compartido, pues esto, mis pesas y mis ejercicios en las tardes, porque pues igual, yo sabré lo que hago, ¿no? Pero lo quise hacer porque esa personita me estuvo mandando así como un titipuchal de DM, de que yo. Y yo digo, bueno, pues cada quien hace con su vida lo que quiera, pero entonces si van a comer como yo, pónganse a hacer ejercicio, para que no me estén diciendo. ¿O ustedes qué opinan? ¿Quién más anda por ahí? Saluditos a toda la gente que me está poniendo su manita, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Mi queridísimo Luis Araujo, déjate canto las mañanitas porque mañana es tu cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, porque mañana es tu cumpleaños.
cumpleaños, te las cantamos aquí. ¿Qué tal el chiflidito, mi queridísimo Luis Araujo? El también bonitos. Vean esas colecciones tan lindas y tan preciosas. Luis, luego te voy a regalar una de cumpleaños. Váyanse todos al chaf. Váyanse todos al Instagram de Araujo Luis y replétenlo de cariño y de amor porque mañana es su cumpleaños. Así, pura buena vibra, puras personas bonitas en sus redes sociales. Hermosa que estás, gracias. Mi Luis, que de verdad, todo un quinceañero, porque aparte de que, ¿cuántos cumples, Luis? ¿41? No recuerdo si 41 o 42, pero te ves de 30. Esa juventud que te cargas, esa buena vibra que te caracteriza, pues te mando un abrazo. Sabes que celebro tu vida. Obvio, mañana te voy a marcar, te voy a hablar por teléfono para felicitarte, pero pues aproveche. Yo aquí estoy en Pídele y Dedíquela. Miren, ¿ya vieron mis pitufos? Hola, hermosa, buenas noches, saludos, gracias. Gracias a todos. 42, Cari, te extraño. ¿Cómo? Ah, ya sé, Luis, no, la verdad no la pasamos muy padre. Yo siempre lo he dicho, los recuerdos son el alimento del alma, son momentos que se atesoran con todo el corazón. Yo le comparto a mis internautas que he sido y soy una mujer bendecida porque todas las etapas de mi vida han sido fantásticas, solo excepto una que me rompió el corazón y que me lo hizo pedacitos, fue cuando, pues, obviamente murió mi mamá. Que les comparto que uno aprende a vivir con ese dolor, ¿no? Y obviamente dices, ay, ya no me duele. O sea, de alguna manera canalizas como ese dolorcito y aprendes a vivir con él. Pero esas etapas con mi queridísimo Araujo, con los Araujo, con Carlitos Hinojosa, híjole. Nos íbamos que al cafecito a Tlaquepaque, al chai. Me acuerdo que hicimos, creo que una pijamada o fue el cumpleaños del Sergio Becerra y nos fuimos a tequila y hacíamos mil cosas. Y son amistades que quiero conservar para toda la vida. Para toda la eternidad, porque en mi libro de la vida, pues ahí están. Luis Araujo, Carlos Hinojosa. ¡Ay, qué emoción! 42 añitos. Te conocí de, pues, mucho más joven, pero te sigues viendo joven, amigo. ¡Ay! Yo creo que ahora sí los Estefan me van a contratar, porque canto las mañanitas, miren. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Uy, que se agarre Luis Miguel, porque aquí está su competencia! Ni modo, ya les quité la chamba, lo siento. Te extrañamos en Televisa, Guadalajara. Liliana, te extrañamos en Televisa, Guadalajara, saludos. Liliana, mi Liliana preciosa, dime que eres la Liliana hermosa que siempre nos recibía en la entrada de seguridad y que después, y que me encantó esa transición de que ahora estás en la dirección. Dime si eres ella. Te mando muchos besos y muchos abrazos. Salúdame a toda la gente de Televisa, Guadalajara. Hace rato me ponía una persona en DM. Ay, es que ¿saben qué? Me encanta. Yo amo el hate. Yo tengo muy poquito hate, pero me encanta porque quien no tenga hate no tiene éxito. El hate es sinónimo de éxito y lo siento, pero es la verdad. Porque la gente está así como que... Y me ponen, ay, ya chole con Televisa. Diario dices algo de Televisa. Es parte de mi vida. I'm sorry for you, como dicen las perdidas. Pues es parte de mi vida, ni modo, lo siento. Al que no le guste, pues lo siento mucho. Y ya vieron, aquí hay gente de Televisa que me está viendo. Los quiero mucho a mis compañeros y a mi familia hermosa, cibernética. ¿Ya lista para hacer clases aquí en vivo? No, pues ¿sabes qué, Sonia? No voy a hacer, porque yo soy pésima. O sea, yo hago mis ejercicios, literal me conecto ahí en YouTube con chicas que están fregoncísimas para hacer ejercicio y yo hago las rutinas, pero... Aquí hacemos unas rutinas ahorita. A ver, Ileana, si eres esa Ileana hermosa, a ver, dime si me emociono. Me voy a poner a hacer ejercicio porque, ay, no. Me espera un chocolate, abuelita, que preparé con unas conchas deliciosas de chocolate y vainilla repletas de Nutella. Ay, 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 Karina, saludos desde Guadalajara. Amo tus colecciones de pepsilindros. ¡A la venta! ¿Quién se va? Se va la una, se va las dos. Los voy a empezar a hacer subastas. No le vayan a decir al RAM que voy a empezar a vender sus colecciones. Pero lo siento. Los voy a empezar a vender. Así es que más adelante les voy a decir cómo, cuándo y en dónde voy a hacer las subastas de todas las colecciones. Porque me andan estorbando. Así es que lo siento. Y si me están viendo, pues la gente del Red Bar, no le digan, pero los voy a vender bien. Todos, tochos morochos. ¿Quién más anda por
por ahí. Estamos bromeando, la estamos pasando rico. Saluditos a toda la gente bonita que se toma el tiempo, ya fuera de broma. Gracias, gracias por todo. Cari, me identifico contigo. Yo tengo que empanadas rellenas de... ¡Ay, mándame una, Sonia! Te voy a pasar mi dirección. Tú siempre dices que comes bien rico para que me las mandes. Mi queridísimo Rafita Navarro, te mando un abrazo con mucho cariño para ti, para todas, para tus dos hijas preciosas y para tu esposa, que la quiero muchísimo. Un abrazote así grandotote a un gran amigo, mi queridísimo Rafa Navarro. Sabe que aquí vive y no paga renta, mi Rafita. Toda su familia siempre presente en mi corazón. Saludos a todos. Y por ahí, de verdad, me encanta ver que siempre bien trabajador, Rafita Navarro. Mira, por aquí estaba también nuestro queridísimo Andrés Osuna. Ahí estaba por ahí conectado. Le mandamos un saludo, que son grandes colegas, pues, de la industria. Eso me encanta. Gracias, Sonia. Oigan, también les quiero platicar. Eres la doble de una actriz mexicana que es... ¡Ay! Dice, eres la doble de una actriz mexicana que se lanzó de diputada y perdió. Estaba en Only. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, cada quien. A mí la verdad es que cero política, nomás no me entra la política. Miren, en esta red social yo respeto muchísimo a toda mi comunidad. Y yo trato de no meter la religión, no meter la política. Y a toda la gente que me pregunta sobre OnlyFans, a mí no me gusta. La verdad es que cada quien, y estoy de acuerdo que haya personas que tengan su OnlyFans, está padre, está bien, les funciona. A mí en lo personal no me gusta. Si yo tengo ganas de subir una foto encuadrada, la subo y punto. O sea, no me interesa. Si la subo en Instagram, no, Instagram te censura, ¿verdad? Bueno, pero yo sabré dónde la subo, pero OnlyFans no. A mí no me gusta. Estoy bien mensa para el TikTok. Ya me están pide que lo saque y estoy bien mensa. Pero a ver si este año los invito a que me sigan en TikTok. Hola, ojos bellos. Saludos desde Monterrey. Arriba los tigres. ¡Hasta que me llega un tigre chingado! Saludos a toda la gente de Regiomontana. Les mando un abrazo. Oigan, yo extraño al Tuca Ferretti. Yo creo que a los tigres le hace falta que regrese el Tuca. A ver qué tal. ¡Hola, qué chistosa! Dice mi querida Sonia que soy bien chistosa. Me voy a lanzar de comediante, Sonia. ¡Ay, Sonia, lo chistoso es pariente de lo feo, no chingues! ¿Ya me dijiste fea? ¡Curiosita, pues! Oigan, pues, ¿qué creen? Que ya me voy porque mi celular se me está descargando. Ya me voy a poner a hacer ejercicio. Porque en un ratito más me voy a enjambar un chocolate, abuelita, con unas conchas bien ricas. Acuérdense que hay que cuidarnos la salud, hay que cuidarse el corazoncito, el colesterol, la hipertensión. De verdad, yo no quiero que la gente diga, ay, porque Karina dijo, me voy a atascar y me voy a poner... No, mijo, pues ahí te vas a quedar sentado, porque yo el OnlyFans, la verdad, no. Yo soy una persona muy determinante. Cuando tomo algunas decisiones, soy muy tajante. Y de verdad, porque dice, no, tres doritos después y la Cari posando en OnlyFans. La verdad, no. Lo que sí es que a lo mejor pronto les pueda compartir mi TikTok, porque eso me lo están pidiendo hasta en el lugar donde yo trabajo, que ya que haga mi TikTok. Ustedes saben que hoy en día, pues, las redes sociales es lo de hoy y me lo están pidiendo muchísimo. ¡Saludos a la gente de Venezuela! ¡Gracias! Entonces, pero no, OnlyFans no. No estoy en contra. Cada quien. Entonces, pues nada, está bien. Cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, de verdad. Fuga por unos tacos. Exactamente, ahí les va. Cada quien se cuida como puede. Acuérdense que la salud es lo más importante. Y hacer ejercicio para mí es ganar vida. Y obviamente sí le empaco bien y bonito, pero también me cuido. O sea, también hago ejercicio, también trato de estar bien. Pero yo no me voy a limitar de una tortita ahogada, ni de unos taquitos. No, 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 no. Esperamos el TikTok, ya sé, pero ay, qué... ¿Saben que estoy bien tonta? De verdad, el TikTok se me hace como que es para gente más joven. Yo ya estoy cuarentona. Bueno, tengo 39 años. Me falta un año para ser cuarentona, pero... Ay, pues si Victoria Rufo, que es una superactriz y que está hermosa y que es súper talentosa, pues tiene TikTok, que no lo tenga yo, que ya le ando alcanzando, ¿no? Ella tiene 50, yo casi 40, pues ahí voy. Luego les platicaré si me animo a hacer el TikTok. Oigan, y luego les platico cómo voy a hacer la subasta de mis nuevos souvenirs. Que me escuche Ram. Bueno, ya me voy porque esta cosa ya me va a sacar, porque ya me está diciendo que no tengo pila. Y bueno, pues igual te ves de 22, my love. ¡Ay, qué te tomas! Bueno, fuera. Ya no hay que tantas cremas enjambarme, porque acuérdense
cremas naturales, colágeno natural. Díganle no al Botox cuando tengan 30 o 35. Ya cuando tengan 50 a lo mejor, pero todavía no. Mira, a mí me vale, ay, me vale que se me marquen las arrugas, no importa. ¿Por qué no? Luego uno es todo así, todo chueco. Ay, no, es que saben que hay muchos doctores muy buenos, pero hay unos que las dejan así. No, 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 no. Bueno, ¿qué ruego del ejercicio de las clases? ¡Vámonos, Sonia! ¡Vámonos a hacer ejercicio! ¿Un programa de televisión? ¿Qué onda? ¿Cuándo? ¡Oh, pues pronto! Ay, ya me quieren quitar las vacaciones. Yo tan a gusto que estoy. Oiga, pues ahora sí ya me voy porque no quiero que se me vaya a cortar este en vivo. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Y recuerden que también ya estoy empezando a hacer en vivos en mi página oficial de Facebook. Cari Lomelí Oficial. Allá los espero. Y próximamente en TikTok. El ridículo que le hace, que es la tendencia del 2023, hacer el ridículo. ¡Ay, la bimbo! ¡Adiós!